Diputados, en primer lugar hay que decir que se ha presentado una agenda legislativa que recoge el sentimiento mayoritario del pueblo venezolano, que permanentemente nos ha estado planteando la necesidad de que construyamos leyes que beneficien a las mayorías y no leyes que benefician a unas minorías. Y que las leyes que beneficien a las mayorías tiene que ver con leyes que seguramente no le gusta que en la agenda presentada aparezca, porque una ley que enfrenta la estafa inmobiliaria no le puede gustar aquí a los sectores de la oposición, porque sencillamente una ley de la estafa inmobiliaria va directamente dirigida a diputados que están sentados aquí en esta Asamblea Nacional, ¿verdad, compatriota? Entonces eso es imposible que le pueda gustar a los sectores oposicionistas. En segundo lugar, tiene que ser una ley, tiene que ser una no le puede gustar a los sectores de la derecha, en cambio que sí, a la mayoría del país sí le gusta que hay una ley que luche contra el robo, que le quiten a la gente las ventas programadas, ¿no?, de vehículos. O sea, tiene que ser, no le puede gustar. Es imposible que aquí los sectores representantes de Fedecámaras y de Gran Capital les pueda gustar una ley como esa, porque esa ley va directamente a favorecer a las grandes mayorías y no a las minorías que ellos de alguna manera vienen predicando. No le puede gustar a los sectores de la oposición una agenda legislativa que plantee la lucha contra el monopolio. No le puede gustar, porque aquí permanentemente los sectores oposicionistas que están representados aquí en esta Asamblea Nacional están, digamos, favoreciendo el monopolio, el control privado de la economía, el control privado de la vida social. Y nosotros insistimos, compatriotas, en que sí vamos a seguir hablando y sí vamos a seguir dando el debate de capitalismo y socialismo. Sí lo vamos a continuar hablando, el capitalismo y el socialismo. Porque entiendo que a la derecha no le puede gustar que hablemos de capitalismo, porque de alguna manera el capitalismo lo desnuda a ellos. Dice la manera inhumana como han estado, digamos, gobernando en otras oportunidades del país, y señala cómo ellos, choros de toda la vida, que levantan un papel con el 52%, permanentemente han estado, digamos, excluyendo al pueblo venezolano, y nosotros estamos levantando las banderas del socialismo. Y lo decimos con mucho orgullo y lo decimos con mucha pasión, porque hoy la mayoría del pueblo venezolano está acompañando este proceso revolucionario y socialista. Y también seguiremos hablando de las leyes del poder popular. Seguiremos hablando de leyes populares, pese a que aquí hay algunos diputados de la derecha que les duele cuando se habla del poder popular. Les molesta hablar del poder popular porque nunca han creído en el pueblo venezolano, siempre lo han mantenido excluido. Es más, ahora acaban de decir una locura, una señora que está por allá, diputada, acaba de decir que la ley del Consejo Federal de Gobierno es inconstitucional. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que no conocen la Constitución? ¿Cómo se ve que nunca la han leído? ¿Y cómo se ve que están de espaldas a la mayoría del país? La ley del Consejo Federal de Gobierno está en el artículo 185 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así como están todo un conjunto de leyes que están dirigidas a garantizar la seguridad social. Es más, se pretende hacer demagogia cuando se interviene, señalando que le dieron un tijerazo a la agenda legislativa, cuando sencillamente ellos saben que todos nosotros en las comisiones de trabajo podemos discutir, analizar y revisar cualquier propuesta de ley que tengamos a bien discutir, y que si hay consenso en la comisión, esa ley, independientemente de la agenda legislativa que estamos aprobando hoy, que está trayendo la Junta Directiva, podemos tranquilamente traerla aquí a la Asamblea Nacional. Pero es que resulta que nosotros dijimos que sí, son 28 leyes, ciudadano presidente y Junta Directiva, son 28 leyes, por lo que decía ahorita la compañera Blanca Cao, nuestra segunda vicepresidencia, porque nosotros nos hemos planteado como un objetivo claro, concreto, aunque le duela a la derecha, que las leyes que van a venir aquí a la Asamblea Nacional no se van a hacer en los bufetes, no se van a hacer en cuatro paredes, no se van a hacer en la rosca, no se va a hacer allá en Fedecámara, no se van a hacer allá en la Cámara de la Construcción, allá no se va a hacer. Y tampoco se va a hacer en la quinta que tiene este, que se escuda detrás de su quinta para que roben y estafen. Allá no se va a hacer. Se va a hacer en la calle,
se va a hacer en la calle con la gente, en la construcción del pueblo legislador, en la participación del pueblo en la construcción de sus propias leyes. Cállate sinvergüenza, es la construcción del pueblo legislador, que esté construyendo sus leyes, que esté construyendo su propia vida pública y social, que esté trayendo a la Asamblea Nacional un conjunto de leyes que la vamos a aprobar aquí en la Asamblea Nacional con el pueblo legislador. Eso es lo que le duele a la derecha contrarrevolucionaria, a la derecha golpista, a la derecha que aquí se encuentra sentado aquí en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados.